Yo creo que hoy en el partido se presentan muchos jóvenes que necesitan mucho trabajo y oportunidad. Naturalmente, si vemos el equipo Tigres, es un equipo que generalmente contrata muchos jugadores. Y nosotros estamos en una cierta preocupación positiva de ver qué tanto nos puede apoyar nuestras fuerzas básicas. Y naturalmente, que sin menospreciar, este torneo nos sirve para observar a ciertos jugadores que nosotros creemos que en un futuro puedan llegar a pertenecer al primer plantel. Si estos jugadores siguen demostrando superación, no es nada ilógico, descabellado, que en un futuro ellos puedan tener otra oportunidad en el campeonato, ¿no?, de la liga. Pero como comenté, es un proceso que se tiene que dar. Ellos han cumplido con uno, ahora han tenido algunas ciertas oportunidades, la primera oportunidad más bien, y hay otros elementos también que nosotros, naturalmente, nada más uno puede hacer 3 cambios, ¿no? Quisiera uno hacer 5 o 6 para poder verlos en una competencia, pero la intención es esta, de que en un futuro ellos puedan realmente pertenecer a este plantel. Y con esto, naturalmente, los costos van a bajar. Porque él está siempre comprando, pues llega un momento en que, inclusive hay veces que por más que quieras, no se dan los tiempos o los propios costos no se dan. Entonces nosotros también debemos y tenemos la preocupación de producir jugadores lo más pronto posible.